Bueno, estamos de nuevo en Black Mesa con Gordon Freeman y en esta ocasión pues voy a tener que hacer un poco de trampas porque estaba grabando y lleva un poco avanzado en Black Mesa, estaba más o menos por aquí, en el Ucrolanda, cuando de pronto se me petó el juego. Seguramente por andar tanto dando vueltas porque me perdí. Así que bueno, os voy a enseñar a hacer un poco de trampas. No está bien, pero voy a cargar el fondo por donde voy. Aquí lo tenemos. Por aquí vamos, más o menos. Y después vamos a cargar el mapa por donde vamos. Ponemos map en la consola, BS, Black Mesa, barra baja, C3A02. Ah, me parece que es el mapa. Y bueno, aquí estamos en el Ucrolanda, chicos. No hagáis trampa porque le quita toda la gracia al juego. Pero yo no he tenido otra opción. El juego se me craseó porque me perdí entre otras cosas y no encontraba la solución a cómo activar las bombas. Ahora lo veremos eso. Y bueno, lo que he hecho es más o menos cargar. Siempre se me carga una caja, joder. Maldita sea. Lo que he hecho más o menos es cargar el mapa con las armas y cosas que debería tener en esta parte del juego. Podría cargarme armas y cosas que no se me han dado aún. Era la munición, eso es inmortal, pero sería mucha trampa. Vamos a cerrar la consola para que no haya tentaciones de hacer trampas. Y esta vez voy a intentar no juntar. Pero con la consola del programador se pueden poner todo tipo de trucos y trampas. Incluso traspasar paredes. No deja de tener gracia, lo digo en serio. Cuando veáis que el juego está, en realidad es una serie de cosas que van una detrás de otra a medida que avanzas. Y algunas estén esperando que te pases la pared, o que te puedas hacer inmortal, si pierde la gracia hasta el punto que acabes jugando. ¿Para qué? Pierde la dificultad el juego. Así que no hagáis trampas, si podéis evitarlo. A mí no me ha quedado otra, porque se me casi el puto juego. Y todo es culpa mía, por andar haciendo el polla, porque me perdí y no encontraba la salida. Así que vamos a... Me jode un montón tener que volver a empezar desde el principio. Porque ya he ido bastante avanzado. Incluso podría cargar el siguiente mapa directamente con la consola. Pero bueno, lo dejé por aquí, la grabación anterior. Y por aquí voy a continuar. Aunque no sea muy legal, pero se hace lo que se puede. Esperemos que no vuelva a clasear armas. Esperémoslo. Maldita sea. Hostia. No, 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 no. Ya hice esto antes y sé que voy a mierda. No tenía los niveles de energía así antes. La energía se la iba a necesitar. No puedo comérmela toda. Mal asunto. Porque aquí tenemos los soldados cabroncetes. Bueno, no importa. A ver. Joder, me estoy reventando a mí mismo. Muere, maldito cabronzato. Ven, zapato de cabronzato de dióxido. Hijo de fruta. Ya voy a tener que cargarme a estos y voy a tener que destruirlos de nuevo.
Estaba mejor de energía la última vez cuando vine. Y tenía de recursos de la entrada. Es que es increíble. Y no falló el juego. Joder. Eso lo pasa por jugar a un juego en pruebas. Más energía. La otra vez estaba al 100 todo y tenía eso de repuesto. Cabroncetes. Vale, vamos a darle caña con el arma, bicho. Que sé que funciona. Arma, bicho. Vamos. Joder, son tan rápidos que el arma, bicho, no le hace nada. Vale, hay otra ahí arriba. Vamos a guardar, no me queda otra que tirar para adelante. Vale, se acabó. En teoría no queda... ¡Mierda! Joder, vale, ya no quedan más, en teoría. Me ha dejado frito, tío. La otra vez estaba mucho mejor. Maldito juego de pruebas. Joder, mierda. No vuelvo a grabar un juego que esté en fase de desarrollo más nunca. Al menos... No puedo evitarlo. Me acaban de joder, pero bien. Necesito energía. La otra vez estaba al 100 cuando pasé esto. Me quedé prácticamente igual. No. Me dañaron, pero pude recuperarme. Vale, no puedo volver. Y no voy a hacer trucos para salir de ahí volando. No lo haré. Ya he hecho bastantes trucos cargando la partida de la nada. Vale. Sigamos. Hijo de puta. Quedaba uno. Vale, energía, por Dios. Energía. Bueno, no puede quedar mucho para llegar al complejo Lambda. Y ahí hay energía. Ah, mira, aquí hay energía. Energía, mejor. Me encuentro mejor. Vamos a guardar. Joder, pero no tengo que arrepentirme de esto. Vale, está cerrado. Hay una pipa ahí arriba. Paso de ella. No me va a solucionar nada. Vale, seguimos. Algunos dirán, bueno, si te crasheó el juego antes, ¿por qué no continúa? Pues... El problema es que también estaba jugando fatal. Estaba perdido dentro del núcleo Lambda. Y no encontraba la solución. Porque hay que hacer las cosas en un orden. Y lo estaba haciendo mal. Vale. Por aquí, antes me atacaron un montón de ellos. Así que... Vamos a ver qué arma cogemos. Este arma puede estar bien. Comed granadas, comedores de granadas. Comed granadita, una está. Suma de granadas, está muy rico. Os lo recomiendo. Para niños y niñas, para toda la gente y toda la familia. Para verano, tomad zumo de granada. Es bueno, te vas a explotar cuando te da el sol. ¡Muere! Vale. El otro día estaba en la playa tomando zumo de granada y me dio un petardazo de la Virgen. Destruyó el castillo de arena, murió gente, se le volando sombrillas.
A ver. ¡Dios mío! ¡Esto es sangre! ¡Estos matones están bien de la nada! ¡Ostras! ¡Hay otro, hay otro! ¡Otro bestial! ¡Otro maldito bestial! ¡Recarga, recarga, mierda! Esto no es puto justo, joder. Yo ya había hecho esto. No es puto justo. No es justo. Con lo lejos que iba ya. Vale. Tienen que comer granadas, deben comer granadas. Comen más granadas. Joder, no es puto justo. Pero bien que había jugado antes. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Bueno, vamos a ver si este tiene energía y botiquines. I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you... Mierda. You understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been... Vamos a cargar un poco más atrás. ¡Cago en todo! Subtítulos activados. Vale, vamos allá. No me enteré de lo que dijo. I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. This is the last entrance. Me cago en la madre que me va a parir. Joder. Es que no. Voy a acabar mandando este capítulo, pero a pascar muy fuertemente. Vale. Conectamos los subtítulos. Y vamos a ver si me abres. ¡Vilma! ¡Ábreme la puta puerta! Ah, mira, aquí había cosas. Vale, eso no funciona. A ver si ahora habla. I apologize, Dr. Bien. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. No sé por qué me parece que esta parte del juego está muy en desarrollo. Tiene más fallos que una pistola de feria. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. Bueno, al menos has tenido el honor de conocerme. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. Muy bien. The reactor is shut down right now. But you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Vale. Aquí tenemos un poco de energía y vida. Perfecto. A ver si dejo de quejarme de una maldita vez de cómo iba antes, cómo voy ahora y dónde vamos. A colleague of mine is just a short distance ahead. He may be willing to donate his experimental weapon to your cause. The remaining members of the science team are waiting for you. Muy bien. Were you in weapons research too? I built the gluon gun, but I just can't bring myself to use it on another living creature. It doesn't appear that you have any trouble vale. Killing things. You can take her with you, but please promise to put her to good use.
Vamos a probar. I'm sure you'll have plenty of opportunities to test her in the field, but you can practice in the shooting range if you'd like. Good lord, bestial. Man! Do you know what you've just done? Vale, es buena. Extermina muy rápido a enemigos que son un puto coñazo normalmente. Vale, vamos a seguir por aquí. Y entrar en el núcleo lambda, que fue donde me atasqué la otra vez. A ver si esta vez vamos un poquito mejor, ahora que conozco un poco la mecánica. Venga, vamos. Esta vez no voy a permitir gatos. Putos gatos. Putos gatos. Malditos gatos de los cojones. Dios. Vale. Vale, esto estaba cerrado, sigue cerrado. Vamos a buscar al poli. Vale, por aquí creo que es. You are a sight with sore eyes. Bien, yo también me alegro de verte. Te daré un abrazo, pero no puedo. Seguro que llevas aquí mucho tiempo esperándome. Te sentirás solo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Ahí te acompaño un rato. Vamos a ver al doctor que hay aquí. Venga, colega, que no tengo mucho tiempo. Un poco de prisa. Ahí tengo un poco de energía, balas, municiones, energías, etcétera. You need to activate both pumps to flood the reactor. And then that access pipe down there will take you on. Vamos a abrirle. Both pump stations have been positively overrun. Take these supplies and hurry. No te preocupes. Don't worry, sir. I'll keep you covered. A esta velocidad no me vas a cubrir ni mi puto culo. Bueno, más o menos me acuerdo cómo jugué antes y dónde me trabé. Así que vamos directos al meollo. El problema es que hay todo está cerrado siempre. Hostia, me he perdido a pesar de haber venido antes. Vale, está por aquí. Hay dos cooling systems. Fui al número uno y no hay puta mierda que hacer. Parece que hay que hacerlos en orden. Entonces, vamos al número dos, que es donde logré resolver el problema la otra vez. Mira, está lloviendo. ¿Sabes para qué quiero que llueva? Para ver gotas. Vergotas, pollotes enormes. Vale, por si había duda. Vale, ya estuve aquí. Ya que me fui yo, estuve aquí antes haciendo pruebas para ver cómo podía avanzar sin dar demasiadas vueltas, que hace que el juego se crease el perderme, aparentemente. Así que ya estuve aquí y más o menos sé lo que hay que hacer. Vale, hay que activar esto y subirse aquí. Joder. Bichos. Vale, entra por aquí. Bichos a mí.
Lo que llegan a joder, lo que ya joden un cangrejo de esos. Que no tiene fuerza apenas. Vale, parece que las válvulas están abiertas. Vamos a seguir. Abierto. Guardamos aquí. Vale. Y encendemos. Esto debería bastar. Creo que entra agua. Vamos por aquí. Ni de coña. Estoy tan cabreado que me cargo en quien sea. Esto sí que ha sido raro. Lo he dejado a ver si hay algún logro, pero no. Vale, ya encontré uno de las bombas. Bien, bien. Vale, la activa de energía va a hacer que aparezcan bichos. Ya vemos. Ahí está, aquí está. Joder, me he equivocado de... Me he vuelto a equivocar de botón y he cargado la partida para guardarla. Muy bien. Bomba y tanque. Bueno, ahora hay que volver. Dios mío. Joder. Vale, vale, vale. Dios mío. Joder. Eso no me extraña, con estas mierdas no hay quien se concentre. Voy a saber siquiera a dónde voy, pero van a aparecer putos monstruos. Joder, la Glock es un arma fenomenal. Vale. Necesito munición a tope. Vale, en teoría esta parte del juego ya está hecha. Lo que pasa es que no tengo putas ganas de volver aquí por haberme equivocado. Así que voy a intentar asegurarme. La única forma es entrar aquí. A ver si no hay que activar algo más.
pero parece todo correcto. El agua está más elevada que antes. Esta es la zona donde estuve antes. Vamos a darle aquí. Por si acaso. Aunque me parece que no es necesario. Se vuelve a cerrar otra vez, creo. Sí, no es necesario. No es necesario para nada. Así que vamos al número 2. Al refrigerante, creo que nos toca. Bueno, si falla el juego, continuaré por donde... ¡Hijo de...! ¡Joder! Así que... te matas por nada aquí. Por nada. Es peligrosísimo. Estás ganando de matarte, cabrón. Sí. Pero tú no tienes la culpa. Así que vamos. ¡Joder! Venga. Okay, why not? I didn't want to die alone anyway. No. Tengo ganas de matar a alguien. Pero el pobre guardia de seguridad no tenía la culpa. No tenía la culpa de mis errores. Sí, ando corto de munición. Veo que te has dado cuenta tú también. ¿Y tu munición? ¿Me das munición? Y por fin. Drogata. Vale, vengo del sistema número 2. Dios, ¿cómo está todo esto? Va a reventar. Y vamos al sistema número 1. A no ser que en realidad el número 1 no funcione y con el 2 tengamos que tirar o necesitemos el auxiliar. Es algo que ignoro. Mejor que caso antes por aquí se me creció el juego y me perdí encima. Me perdí y se me creció. Toda la vez. Vale. Entremos. Joder, pero que... no tengo munición, Dios mío. Se va a acabar crasheando el juego porque soy un puto idiota. Soy un puto idiota. Soy un puto idiota. Pero al menos... espero no ser puto idiota 3 veces seguidas. Eso sería muchas veces. Muchas veces. Hasta para mí. Joder. Carga. Dios, como estoy lleno de sangre. Uf, ha sido un tiro buenísimo. Para ser honestos, ha sido un tiro con suerte. Vale, vamos a ver qué necesitamos activar en esta zona. Pero serás, perra. Deja ya de comerme. Que no soy comida, que no soy comida. No funciona. Vale, vamos a bajar por aquí. Porque intuyo que es parecido al otro nivel. Más o menos. Parecido. O debería hacerlo. Vale, esto de aquí no se abre. Y no hay botón por esta zona. Se parece a lo otro, pero no es. O sea que tal vez el sistema sea distinto en esta zona. Maldita sea. Toda la mierda del mundo de hámster. Hamster y Gretel. Vale. Me pregunto cómo me agarro si estoy usando las dos manos. Maldito seas. Vale. Vamos a subir por aquí. Por aquí.
Vale, yo creo que es por aquí. Sí. Quita sea. Te estás poniendo un cansino y lo sabes. Vale. Voy a romper el ojete. Me he perdido otra vez, no sé solucionarlo. Maldita sea.
Vale, esta es la solución. Ahí está la energía. Solucionado. Ya tengo la bomba 2 activada en principio. Maldito sea, ¿por qué no hicieron las alas iguales? Cada una tiene su diseño. Dios, me acabo de romper el culo. Vale, está a dar la luz. Ahora... Vale, tengo que terminarlo. Me parece que no está acabado con esto. Me tenéis tan harto ya que ya paso el tema, ¿oísteis? Paso del tema absolutamente. Os voy a freír a todos. Vale, energía. Ah, ya está activado. Pero... No está todo. Falta ponerse en verde. Estoy en el número... activada. Sean malditos. Están friéndome a hostias. Vale, apaguemos. Quiero ver los indicadores. Ahora. Venga, ponte en verde. Perfecto, oh Dios mío, lo que me ha costado. Vale, a ver por dónde se vuelve ahora. Vale, por aquí se puede volver. Por
cabrones. Esto lo llamo potra. No me puedo quejar. Ha sido suerte. No tengo ganas de coger los ascensores después. Me da miedo que estén bugueados. Joder, puta. Mucha puta. Full K3K. Dios, vámonos de aquí, de este lugar maldito. Encima no sé cómo salir, no me acuerdo cómo se sale de aquí. La madre que me recontraparió. Vale, por aquí. Vale, volvamos a la zona principal. Me parece que me falta el auxiliar, pero eso está al otro lado. And there's a cold beer for us at the end of all this. Ojalá. Vamos. Yeah, let's go. Me voy a vengar muy duramente, pero muy duramente. Vale, vamos aquí arriba. Nos falta el tanque auxiliar, en teoría. Eso es lo que entiendo. Joder. Vamos por aquí. Voy a vengarme sin ninguna piedad. Me queríais, ¿eh? Pues me llaman tienen. Ya me tienes, cabrón. Me ibas a llevar de viaje por el puto infierno. Y yo tengo una guía por el puto infierno. Es todo ahí, ya lo conozco. Como ahí todos los días. Habéis matado a un guardia de seguridad inocente. No se lo perdono a nadie. Duramente, lo vais a desear no haberme vengado tan duramente. Joder. Nada, que no. No puedo. Son demasiados. El arma se me gasta. Joder. ¿Y para dónde estoy apuntando? Vale, igual. Toca hacer algo. A ver. Puta solución. Eso está vacío. Hala, con su propia arma. A ver qué os parece esto. Ya para rematar, equivócate de botón.
Fue un tonto, ¿no? Al venir directamente aquí, tenía que haber ido a preguntar al científico. Porque en realidad no sé qué hacer. Tal vez me dé pistas. Vamos a la estación de mantenimiento, antes de volver. Esperemos que siga con vida. Do not linger, Dr. Feenan. You've turned on the pumps. Now take the access pipe, flood the core, and get on up to the labs without delay. You'll have to open the emergency drain caps for each cooling tank. And what with the protection the HEDs offers, you're the only one who can possibly cope. Pero bueno, me ha venido bien aquí porque he cogido algo de provisiones. Vale. Vamos a cargar las armas. Bien, fusil. ¿Dónde se meterá tantas armas, prima? Vale. Dios. Esta ballesta es bastante fácil de usar. Las ballestas suelen ser difíciles de tensar, que yo sepa. Estas están modernas. Vale. Tres sentidos con las bombas. Entonces, voy a tirarme al agua. Yo creo que tengo que meterme por ahí. Es mi idea, pero no sé si falta algo. No sé si falta algo por hacer. Me dijo que inundara el núcleo. Y es que aquí no veo nada más. No veo nada más. Black Mesa. Yo creo que tengo que continuar. A no ser que haya que subir ahí arriba. Puede ser. Espera. A la que no es tan fácil. Que voy a acabar matándome. Joder. Ahí veo unas escaleras. El problema es que no sé de dónde vienen. A ver. Vale. Hostia. Vale. Vamos a suponer. Yo estoy en lo cierto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí para arriba. Mierda, sigo igual. Tengo que llegar ahí arriba. Sigo igual. ¿Y esto funciona? No. O si funciona, no. Joder, no dejas tantas vueltas que va a acabar crasheando otra vez el juego. Y después te quejas. Después me quejaré todavía. Lo voy a guardar aquí. Así si me caigo, podré volver. Más fácil. Vale, esto era todo. No hay nada que activar. No pasa nada. De todas formas, me ha venido bien subir. Uf, vale. La pregunta importante es la siguiente. ¿Por qué agujero me meto? Creo que es lo mismo. Ah, no, esto está cerrado. Pim, 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 pim. Pues por el otro. Ah, vale. Aquí están los controles. Para inundar. Ahora sube el nivel del agua, supongo. Tengo que meterme por aquí. Qué locura. Voy a ahogarme. No sé cuánta distancia hay. Hostia. Por eso me dijeron que era el único que podía hacer esto. Estoy metido en un reactor nuclear. El traje de protección me protege de la radiación. Por eso soy el único que puede hacer esto. Vale, es por aquí.
ding. Vaya, no tendría que coger un arma. Es por aquí. Nadie podría haber hecho lo que he hecho yo, coger un atajo a través del reactor, porque eso mata. El traje de protección me protege de prácticamente cualquier cosa, incluyendo la radiación. Destruido.
no sé la que he liado aquí. Está roto. A que se la pegaron bien fuerte. No sé para qué sirve todo esto. Porque se ha molestado en poner una escalera aquí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si. Freaking zoo up ahead, Doc. Tread lightly. Un zoológico. En un zoológico no pierdes la vida. Animal. ¿Vienes? Ready when you are. Pues vamos. Por favor. Ni te imaginas lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. Vamos a recargar las armas. Okay, I know what you're doing. You're giving me the silent treatment. Vamos a llevar esto un poco. Necesitamos potencia de fuego. Nice shot. Vale, está cerrado todo. Continuamos. Vale, vamos a probar esto. No funciona. ¿Y este? Oh. Así que estaban probando. Holy crap. See you later. Like everything's still on the inside. Es que están probando tecnología de teletransporte experimental. Vale, ignoro para qué sirve todo esto. ¿Por qué me están? ¿Por qué me dejan entrar aquí? No hay energía ni nada. Bueno, vamos a continuar. Yeah, we might stand a better chance if we team up. Vamos a seguir investigando. Espera, está mejor ahí. No quiero que lo mate. Estoy bien, tranquilo, estoy bien. Ven conmigo. Right. Vamos. This is my little corner, and I'm sticking to it. ¿Tú escondiste? Ready when you are, Doc. Vamos, vamos. Venga, vamos. Yo digo que te voy a dar el escondite. Te voy a esconder en el lado oculto de la luna de una patada. Cabrón. ¿Cómo me dices eso? ¿Qué coño es este sitio? Doc.
like this is your field of expertise. Hombre, gracias. Gracias. Pero vamos a intentar buscar a alguien que me explique esta mierda porque no lo entiendo. Me parece que aquí hay energía. Uy, cuidado. No sé dónde voy a ir, a dónde voy a parar. Ven conmigo. Tiene que haber alguien que me explique para qué sirve todo esto y qué tengo que hacer. O tal vez no. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Porque si no se va a hacer muy largo el vídeo, me temo. Ya haré la segunda parte. Le llamaré parte 2 o final, no lo sé aún. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verlo. Intentar no hacer trucos con la consola. Ya se enseñan algunos trucos con la consola en algún vídeo. Aparte. Y voy a dejar esto para la siguiente parte. FC. Guardado. Porque esto parece largo y el vídeo ya llevo los vídeos. Y no creo que logre resolver todo esto en 0,1, no sé, esté listo. Creo que son teletransportadores y tengo que ir a caer por justo cuando pasan los tal, pero vete a saber, algunos a saber dónde me llevan. Así que esto va a durar largo, voy a dejarlo para otro vídeo. Gracias y hasta luego.